Monterrey, esta mañana en varios puentes peatonales de avenidas de Monterrey y su área metropolitana aparecieron mantas contra la gestión de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Las mantas hacían referencia a la corrupción que impera en la Agencia Estatal del Transporte y a las promesas incumplidas por el Bronco para depurar el sistema de transporte de taxis regulados. Imagen especial: en una de estas mantas se lee claramente, soy nuevo leonés y no voy a votar por Jaime Rodríguez Calderón. Fue antes del amanecer que estas mantas fueron instaladas en algunos puentes peatonales. Uno de los puentes en donde se ubicó una de estas mantas es el puente de la avenida Fidel Velázquez y la avenida Lincoln, metros antes de la clínica 25 del IMSS. En otros puentes peatonales de otras avenidas también fueron colocadas estas mantas, sobre todo, en el municipio de San Nicolás. La mayoría de las mantas hacen referencia a la Agencia Estatal del Transporte, lo que hace presumir que fueron colocadas por los gremios de taxistas que se sienten desplazados por la falta de interés de las autoridades para someter a los taxis piratas. Jaime Rodríguez Calderón, Jaime Rodríguez el Bronco prometió quitar las concesiones de taxis a los políticos corruptos y no cumplió, reza otra de las mantas instaladas por los inconformes. Estas mantas fueron colocadas a un día del cierre de campaña de El Bronco, el cual fue ayer por la tarde en la Macroplaza y en donde reunió a unos 15.000 simpatizantes, muchos de ellos obligados para asistir. En esta nota, elección presidencial: Jaime Rodríguez el Bronco.